Muy buenas tardes, profesores y compañeros. El tema de nuestro proyecto integrador de saberes es aplicación de aprendizaje en el estudio de y práctica del inglés básico e intermedio para niños, enfocado en actividades recreativas e interactivas. Se pensó en la creación de este programa debido a que el nivel del dominio del inglés en el Ecuador es demasiado bajo. Y debido a la situación mundial en la que nos encontramos por la pandemia del COVID-19, no es posible recibir clases por parte de un docente frente a frente. Entonces, se pensó en el desarrollo de una aplicación de su hogar mediante una serie de actividades interactivas. Las actividades están formadas por 10 preguntas. Estas 10 preguntas varían entre los distintos tópicos que se consideraron para aumentar el conocimiento de los niños. Entre los tópicos disponibles se encuentran pronouns, prepositions, adjectives, cardinal numbers, date, present, past simple e irregular verbs. Como resultado, se logró que el programa contenga una interfaz agradable y fácil de usar para el usuario. Se registró y consultó correctamente en la base de datos las diferentes tablas establecidas. Se pudo establecer una conexión estable entre la base de datos y el sistema. Con la ayuda de la base de datos, pudimos analizar el aprendizaje de ciertos usuarios. Se registró el puntaje obtenido y se indicó el área o tema que debió ser reforzado y estudiado. En conclusión, el programa ayudará a enriquecer nuestros conocimientos y capacitarnos en distintos tópicos del inglés. El aplicativo no solo asegura el aprendizaje total del individuo, sino el mismo debe ser autodidáctico. Puede ser diseñado para múltiples áreas y asignaturas, ya sea para niveles básicos, intermedios o avanzados. La aplicación sirve como un refuerzo para los niños que se encuentran o no en clases virtuales. Mi nombre es Andrés Suárez y yo les voy a explicar un poco acerca de cómo está constituido nuestro proyecto y cómo funciona ya en su versión release. Para comenzar, cuando ejecutamos nuestro proyecto, nos muestra esta ventana que viene a ser del login. En esta parte de aquí, nosotros podemos bien registrar un nuevo usuario o ingresarlo. Cuando nosotros escribimos lo que vendría a ser nuestro nombre y apellido, y le damos en registro, nos ingresa esto en la base de datos para agregarnos como usuario. Y si le damos en ingreso, verifica que exista este usuario en la base de datos, y de ser así, nos lleva a lo que vendría a ser la siguiente ventana. Una vez que se complete el login satisfactoriamente, nos mostrará esta ventana que viene a ser una ventana de bienvenida, donde nos muestra esta oruguita y nos da el botón de Start. Cuando le damos en Start, nos lleva a esta ventana que corresponde a la selección de dificultad, donde, dependiendo de nuestro nivel de inglés, si es básico o intermedio, nos mostrará distintos temas. Si le damos en básico, nos va a llevar a la tabla, bueno, a este lista de opciones que vendrían a ser los temas para lo que vienen a ser los básicos. Y acá tenemos un botón para escoger la otra dificultad. Y en el lado intermedio nos muestra estos temas que vienen a ser ejercicios ya para niveles de inglés con más dificultad. O sea, aquí nos ponen temas un poco más complicados de resolver. Y una vez que le damos a escoger un tema, nos va a mostrar una clase con el tema que hayamos seleccionado y posterior a eso una dificultad, una actividad. Bien, ahorita le voy a dar clic a la actividad, por ejemplo, aquí, pronombres, y ya, me va a mostrar una clase. En esta clase de aquí lo que nos muestra es el tema que nosotros hayamos escogido junto a un breve concepto, un ejemplo, lo que vendría a ser el texto que utilizamos nosotros para darle ejemplo. Por ejemplo, en el pronombre, un pronombre vendría a ser I. Acá está el texto en inglés y el texto en español. Ya, luego de esto nos procederá a enviar una ventana de actividad que cuando le hagamos clic nos
mostrará una actividad con respecto al tema que hayamos visto e incluso temas relacionados. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de una actividad. Entonces, en esta actividad aquí nos muestra, por ejemplo, completar las palabras. Selecciona la opción correcta. Aquí nos muestra lo que vendría a ser el verbo que necesita y nos da las opciones. Nosotros le hacemos clic a una y la seleccionamos. Acá en completa la oración, por ejemplo, nos muestra así mismo la oración, lo que nos falta de escribir. En este caso, el tema que está aquí enfocado es en los verbos, que esto tienes que seleccionar otra actividad para que le salga este tipo de temas, o sea, esta clase para con este tema. Y aquí ustedes escribirían lo que es la respuesta y cuando le damos en terminar actividad, pues nos procede a calcular el puntaje que hayamos sacado y a guardarlo en lo que es la base de datos. Ahora, por último, para dar una introducción, lo que vendría a ser el código de lo que viene a ser la funcionalidad de toda la actividad, tenemos aquí la base de datos, por ejemplo, para comenzar. En este diagrama que les voy a mostrar en este momento de cómo están hechas nuestras tablas, aquí lo acabo de generar, ya. Bien, lo que nos muestra es cómo está constituidas nuestras tablas con las relaciones. Aquí, como pueden observar, tengo aquí las relaciones que están en forma de flecha, la cual corresponde a si es uno a uno o a uno a muchos. Y bien, en este caso, por ejemplo, tenemos las tablas, lo que vendría a ser los tópicos, que vienen a contener los temas que se van a ver, lo que les mostré que eran la fecha, los verbos, los pronombres. Tenemos una tabla clases, donde guardamos todas las clases que le damos a los estudiantes, tanto el texto en español, en inglés, un ejemplo, explicación. Tenemos las dificultades para lo que vendría a ser si es fácil, medio, un poco más complicado. Y también tenemos una tabla de niños en la cual guardamos los usuarios que se van ingresando, tanto para el registro como para el login. Ahora acá en actividades tenemos acá lo que vendría a ser lo que mostramos en la tabla, o sea, el ejercicio de la actividad, lo que viene a ser el estudiante. Por último tenemos el detalle notas, donde se almacenan las notas que se están de los estudiantes. Ahora bien, por último, lo que viene a ser el código, está hecho en Java. Nosotros tenemos implementado el modelo MVC, modelo vista controlador, y con este patrón de diseño lo que hacemos es mantener separado tanto la vista como el modelo, como la lógica de lo que vendría a ser negocio, el business. En estas carpetas lo que tenemos son o paquetes, todas las actividades que vamos a contener. En los controladores tenemos el controlador principal que se encarga de mostrar lo que viene a ser de trabajar pues con todas las vistas, con todos los modelos. Y también tenemos implementado el patrón de diseño DAO, en el cual nosotros tenemos aquí guardados todos los modelos, las implementaciones de todos los métodos que vamos a utilizar y tenemos un método CRUD, o sea, una interfaz CRUD en la cual nosotros definimos con ayuda de una clase genérica todos los métodos que vamos a utilizar. Entonces, estos métodos que tenemos son los CRUD, o sea, los básicos que se hace en una base de datos: crear, leer, eliminar y actualizar datos. Y acá es lo que vendría a ser todas nuestras entidades, como por ejemplo la de las clases. Lo único que hacemos es implementar esa interfaz y enviarle nuestro modelo, cosa que automáticamente implementamos todos los métodos que utilizamos en lo que viene a ser nuestra clase DAO y también los que declaramos dentro de nuestra nueva interfaz. Entonces, aquí en lo que viene a ser el patrón, o sea, lo que viene a ser la implementación de nuestro modelo DAO, ya tenemos todos los métodos, tanto los del CRUD como los que nosotros declaremos dentro de nuestro proyecto. Y ya por último, lo que viene a ser en el controlador, lo que venimos a utilizar todas esas implementaciones. Entonces, dentro del controlador utilizamos las implementaciones mencionadas anteriormente para hacer consulta a la base de datos, inserciones, actualizar datos, entre demás detalles. En el controlador se realizan todas las funciones, tanto la de los botones como la de cada componente que hay dentro de nuestras vistas.
Y de esta forma nosotros tenemos estructurado el proyecto y así hacemos que nuestro proyecto esté más organizado y funcione de una forma más eficiente.